el descuento. La tiene el dueño que la juega para que tenga Víctor el Chivo Romero. Levanta la cabeza el Chivo, la tira larga buscándolo al Sirio Sánchez. Anticipado viene el Charly Navarro. La tira por un costado. El lateral es para el Cultural que gana por 2-0. La tiene ahora el Resta. Ahí está el Flaco. Amaga para adentro. Se va para afuera. Se apoya atrás para Romero. La pone bajo la suela Romero. La juega cortita para que la tenga Resta nuevamente. Ahí está el Flaco de la juega. Amaga para que el se le dio con la zurda para que tengamos Julián Tramontana. La tiro larga el Julio. Se la terminó la cancha. Es salida para el Negro Ronco. Muy bien, ya estamos por meternos en los últimos 7 minutitos de la primera parte. Sigue ganando el Cultural. Lo tomaban, lo agarraban de arriba al abollado Flores cuando quería girar a Julián Tramontana. Falta, le hicieron rastro. Lo tiene ahora Monje. A ver qué hace Monje. Levanta la cabeza Monje, lo busca al abollado Flores por arriba. No llegaba al abollado, tampoco llegaba Julio. Ladia tocó la pelota. Saque de meta para el arquero Julián Ludeña. Perdón, Julián, le dije Julio Ludeña. Gana el Cultural por 2-0. Y vemos que sigue buscando el 24, guarda con la contra de Cultural. Ahí está acá, Navarro que la juega para Guevara, Guevara que la va a tirar larga, no entendía nadie. La pelota se va a perder por línea de fondo. Es salida para Julio Ludeña. 2-0, ganan las glorias del verde. Ahí está, el que cochó con la pelota. Arrastró para que la venga a buscar el jugador Tramontana. La tiraban para Noya, ahí va Marcos corriendo. Se fue la pelota. El lateral lo va a hacer Flores. No tiene con qué jugar con el Chacho, no se quiere complicar. Charlie que la tira de primera, se la regala Resta. Resta que la juega para Marcos Noya. Ahí está Noya, la perdían con Navarro. El rebote le cae para Tramontana, de punta la tira va larga. Le va a caer para Moreira. Moreira de pique, la tira para que vaya a la Bolló Flores. Arriba, ahí va el Cheque, el Quejo. Le ganaba la Bolló en lo alto, la mete que queda para Resta. Resta que la juega para Tramontana, para el Cusino. Era. Ahí la tiran larga ahora, buscándolo, no tiene nadie. Va a caer a las manos de Ronco. Ronco que sale con brazo loco porque venga a buscar. ¿Qué comienzo? Tiene que lidiar. Qué malo que es, Jiqueno que viene la pelota para que la tenga Cerutti. Cerutti engancha, tiene ganas de pegarle, pero lo va buscando Mancini. Mancini que le va a pegar, marcado por dos, marcado por tres. Viene la pelota para Rivadero, el remate. Rebota en la humanidad del intendente. Viene la pelota para Bassi, la tiene Bassi. Viene la pelota para que la vaya buscando por ahí Ávila, Ávila que la punteaba para Jiqueno. Va ganando Oliva, Oliva de mano jugando allí para Pajuré. Viene la pelota para Cravero, Cravero que juega con Milique. Se viene Cravero, engancha uno, engancha dos. Viene si parece Messi. Viene la pelota para que la tenga Sosa. No, no, es Messi. Messi, lo conoce Messi. ¿Qué quiere que te? Viene la pelota para Milique. Pégale, Milique. Pero pégale, Milique. Va para Cravero, Cravero quiere hacer un gol. Mira. Viene la pelota para Rivadero, Rivadero lo va buscando. Mano. Sí, sí, pelota no la puede agarrar con la mano, le dice. Y Ariel Sosa se enoja. Esto no termina con. ¿Cuándo están jugando? Está inclinando la balanza, está inclinando la cancha el árbitro. Hay que tener cuidado, muchachos de Celeste. Sí, sí, no sé qué pasó por ahí, pero. No, sigue, distancia. Sigue, no hay distancia, siga, siga, dice, siga, mira, si parece la Molina. Parece que no lo hacen, siga, siga. Mira la pelota para Jiquera, Jiquera, viene con el Cerutti, le va quedando para Ávila, la pica, miró, igual que a la de Barovero me hizo, vos sabés lo que es. Igual que la de Barovero. Casi me lo hacés gritar igual que el otro día contra Barovero, Guancho. Vos sabés que no lo relato más. No lo relato más a Guancho. ¿Será que le gusta el travesaño a Guancho? Me lo va a meter. ¿Será amigo Chávez? No, mira las cosas que me hace decir. Viene la pelota para Rivadero, Rivadero, taquito para Matías Pérez García. Viene pelota para Bassi. Se juega en campo celeste. Quiere cruzar Meridiano. Viene para Celuti, nuevamente para Bassi. Vamos jugando ya. A ver, tengo por aquí 7 minutos 10. 25 se juegan. Hay lateral en ataque para el equipo celeste. Lo va a hacer Ávila. Va a venir Ávila. Lo va pidiendo Cerutti. Rebotaba en Cravero y ahora lo va teniendo por allí. Camiseta número 2, Capricta. Que buscaba Jamilique, pero no llega. Viene la pelota para Matías Pérez García. La tiene Pérez García, viene buscándolo Guanchope, la tiene Guanchope, si la toca atrás se viene Jiquino. Gol solidario del Topo Jiquino. Están 2-1 a favor del Celeste. Y bueno, con 2-9 dentro del área, ¿cómo no va a terminar el gol, no? Si no es uno, es el otro. Gran jugada, gran asistencia de Guanchope para que el Topo fusilara a Ávila. No, sí, Ávila, Oliva. Oliva, ¿no? Realmente un verdadero golazo. Y qué fácil, qué sencillo que le hacen, ¿no? Y ahora ahí está el empate. ¡Lo que te comiste! Bueno, ahí estaba para definir Pajure, pero no pudo, no pudo. Ahí debajo del arco de Ariel Sosa estuvo cerca el rojo del empate. Viene la pelota. Señor.
para Ávila. La va recuperando Capreta. Le queda nuevamente para Pajones. Rebota el Ávila. Ahí lateral, mitad de campo para el equipo rojo. Lo va a hacer Cravero, buscándolo a Miriti Jiménez. Va ganando Mancini. Otra vez. Ahí va el árbitro. Sí. Ah, sí. Para Capreta. Sigue, se viene. Y está Jiquera de nuevo. ¡Gol! ¡Gol! Otra vez marcando por el celeste. Otro gol solidario del topo. Muchachos de rojo, tengan cuidado con el árbitro, que hay que marcarlo más de cerca, ¿eh? Hay que marcar más de cerca el árbitro, muchachos. El árbitro más habilidoso de los celestes. Viene la pelota para que la tenga Cravelo. Se viene Cravelo, le va a pegar, le pegó. Le reventó los tobillos a Miliki. Bueno, tampoco se lo reventó. Ahí. Sí, 3-1 a favor del equipo celeste. Viene la pelota para Bassi. En cualquier momento, sí. 3-1. Sí. Bárbaro, la toma que comenzar con la tribuna. Bueno, no, pará, que me están diciendo 3-1, 6-1, no sé qué me dice. Viene la pelota para que la tenga Mancini. Mancini para Pérez García. Pérez García para Rivadero. La tiene Rivadero. Viene la pelota para que la tenga Cerruti por aquí. ¡Manito! ¡Uy! Se lo comió por allí. Capreta. Tiene la pelota para Zárate. La tiene Zárate con la marca de Mancini. Le rebotó en la rodilla y ahí lateral para el celeste. Viene para. La tiene Cerruti, viene para Ávila. Ávila que la va buscando para Pérez García. Buena para el Tomo, que quiere marcar otro. Pero marcado por allí. Corre. ¿Qué va a cobrar? Offside cobró.